Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer. Soy Malik240586, una semana más, un video más, y como pudiste apreciar en la introducción y en el título de aquí abajo, en esta sección de suspenso y terror con los libros, vamos a abarcar un texto que me estremeció, que me llevó al logor, que me llevó a la parte erótica y su mezcla con el horror. Después de haber leído Niños Mutilados en el Reino de los Cielos de Mario Cruz hace muchos años, regreso a una obra que provocó que yo retirara la mirada, que provocó que mis ojos se desencajaran, que provocó que mi garganta se volviera un nudo y en ocasiones quería devolver el estómago por las escenas tan detalladas, llenas de mutilaciones, llenas de sangre, tripas volando y al mismo tiempo orgasmos. Oh, sí, terror con erotismo que lleva a los lectores a estados de emociones jamás antes sentidos, unas emociones que van desde la admiración hasta la repulsión, y regresamos a la parte del misterio. Y oh, sí, me refiero a El burdel de las parafilias de Andrea Ramos, una historia que recomiendo que lean mayores de 18 años, que lectores que quieran entrar a sus páginas tengan una mente abierta y sobre todo un estómago resistente, porque Andrea Ramos toma cuatro tópicos primordiales. En un principio, un sitio, un lugar perverso como es este burdel, donde no hay inhibición alguna, donde todas las perversiones que entren en tu cabeza se van a hacer realidad. Escenarios que van desde circos hasta salones de clase. Todas las fantasías que se te vengan a la cabeza en un baño público, en un cementerio, en un show de tailbone dance, vas a hacerlo realidad y vas a tener una mezcla de aperitivos como senos, penes, vaginas, testículos cubiertos de sangre. Vamos a ver instrumentos también como el bondage. Vamos a ver justamente el sadomasoquismo llevado al extremo, a total punto que vamos a ver cómo la gente, cómo estos personajes se laceran a sí mismos para tener placer y llevarlos hasta la muerte. Por consiguiente, otro de los tópicos que maneja Andrea Ramos en esta obra es la definición de infierno. Cómo a veces nuestros propios pensamientos, nuestras propias acciones te llevan a cometer actos de vileza, y cómo a veces el pensamiento humano se retuerce tanto que nos convertimos en verdaderos demonios, y a su vez te da una concepción de qué es el infierno, de qué son estos demonios que llamamos incubos y sucubos y que utilizan el sexo para cumplir su modo de vida en este lugar infernal, en lo más abajo de nuestra existencia, que es justamente el infierno. Vamos a ver pactos de sangre, vamos a ver pactos familiares, vamos a ver justamente deseos carnales. Aquí esta novela, aquí esta obra te va a llevar justamente al estado salvaje de la humanidad, a este estado de que solamente quiero fornicar, al estado en que solamente quiero agarrar un pecho y arrancarlo, un estado de bésame el cuello y al mismo tiempo asesínate y quiero ver cómo sale la sangre emanando de tu cuerpo. Vamos a ver muchísimas escenas de corte sexual y al mismo tiempo una crítica social, porque oh sí, Andrea Ramos mete escenas con niños y sexo, mete circunstancias de pederastia, mete circunstancias religiosas, y a su vez ella les da como que ese toque de fantasía y castigo para la gente que hace estos actos en la vida real. Vamos a ver parafilias desde el hecho de tener sexo con personas en extremo obesas, el sexo con cadáveres, el sexo con el amigo, el sexo con la maestra, el sexo violento. Vamos a ver una referencia a la Condesa Bathory también, con esta mujer que se baña en sangre. Creo yo que Andrea Ramos sabe llevar perfectamente todos los elementos de erotismo, de terror, de crítica social, de elementos góticos en su obra. Puede hacerte un poco vulgar ciertos guiones, ciertos diálogos en las historias que vas a encontrar aquí, pero acuérdense, a veces muchos o muchas se excitan en el acto sexual diciendo groserías, diciendo malas palabras o insultando, y esas ideas las toma Andrea Ramos para sustentar sus escenas eróticas, sus escenas pasionales, y claro, las parafilias que tenemos muchas personas, desde los tacones altos, los pantalones ajustados, el dedo medio de las manos, los lentes, los látigos y claro, las groserías. Este
ejemplar consta justamente, y creo que ya se los había mostrado con anterioridad, de versión ilustrada para cada cuento y como pueden observar, son ilustraciones muy estéticas que se llevan el arte macabro, pero al mismo tiempo te dejan intranquilo por lo que estás observando. Va a llegar un punto en la obra, como pueden apreciar, que no vas a querer saber más, vas a querer retirar la mirada, en verdad, y vas a decir, no sé si aplaudirle a Andrea Ramos o mandarle un tuit regañándola por todas las cosas tan aberrantes, grotescas, vomitivas que ha escrito. Pero como bien lo dice Andrea Ramos al principio y como lo dice nuestra personaje principal, que es Liz, la dueña de este burdel, a veces nuestras ideas de placer pueden ser tan raras y extrañas que solamente un demonio las puede cumplir. ¿En qué momento pasamos de la cordura a la locura? ¿En qué momento pasamos de la sensatez al amor y solamente al placer? ¿En qué momento el cuerpo humano solamente desea sentir la adrenalina de poseer el cuerpo de otro, el sentirse penetrados casi casi a hacer el amor, a hacer el cariño? ¿En verdad el sexo se puede desvincular del amor? Pues Andrea Ramos lo mete en esta obra poniéndole esos tintes de gótico, poniéndole esos tintes sangrientos, poniéndole esos tintes de horror. Pues bueno, ¿de qué va el burdel de las parafilias? Liz, nuestra protagonista, es el dueño de este burdel, es la dueña de este burdel, perdón. Y va a tener que cumplir a varios clientes que van. Estos clientes le dicen a Liz que les muestre el catálogo de niñas, de niños, de adolescentes, de mujeres, de ancianos, de lo que sea. Y ellos le van a decir cómo lo quieren hacer, en dónde lo quieren hacer, qué instrumentos van a requerir. Y entonces Liz les va a preparar una habitación. Ellos disfrutan del evento en el burdel, que son los top shows, la comedia, los escenarios de table dance y hasta las orgías que puede haber dentro de este burdel antes de entrar a su habitación. Una vez que llegan, van a deshacer todo lo que ellos quieran. Van a maltratar a todos los habitantes de este burdel con tal de cumplir sus más perversas pasiones. El precio lo vas a conocer al final. Lo que importa es que disfrutes dentro de esta habitación. Y mientras vas avanzando en los cuentos y en las historias, te vas a percatar de que Liz está amarrada a este burdel por un pacto que hizo con algo o con alguien. Y que al final llega un punto de desesperación de Liz que ya no quiere saber nada del burdel y va a cometer un acto imperdonable, un acto que te va a dar un giro inesperado, un acto que te vas a dar cuenta que los demonios todavía siguen existiendo. El burdel de las parafilias es justamente esta mezcla entre humanidad, esta mezcla salvaje del instinto sexual y la mezcla idónea del misterio, del horror, la sangre, lo gótico y las mutilaciones. ¿Ok? Entonces, les recomiendo muchísimo esta novela. Claro que sí. Vuelvo a advertir, son escenas muy fuertes, muy potentes, escenas sexuales con niños, escenas sexuales con cadáveres. Vamos a ver literalmente personas lamiendo sangre, personas que son taladradas desde el ano hasta la boca, circunstancias de arrancarte el corazón, romperte un brazo, sacarte las tripas, violarte con un palo. Vamos a ver cosas muy, muy fuertes. En verdad fuertes. Si quieres un buen terror, quieres llenarte de escalofríos, quieres imaginarte cosas tan bizarras, tan dementes, tan llenas de horror, esta es tu obra. Sin embargo, vuelvo a repetirte, te vas a enfrentar a, como bien lo mencionan, a diálogos muy vulgares, a escenarios realmente fuera de la comprensión humana. Es realismo mágico llevado a la potencia mil. Así que si quieres adentrarte a algo diferente, esta es tu obra. No es para muchos, les vuelvo a advertir. He visto comentarios muy dispares. Yo creo que cumplió muy bien su objetivo. Así que pues bueno, 5 estrellas en Goodreads, un 10 de calificación. Realmente me gustó, pero creo yo que es un libro que no recomiendo a todos por cuestiones religiosas, por cuestiones de pensamiento crítico analítico, pero si quieres una obra de horror bien, quieres espantarte un rato y al mismo tiempo, ¿por qué no?, hasta masturbarte. El burdel de las parafilias es tu opción. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para qué leer. Hasta la próxima y adiós. Bye bye.